En defensa de los derechos y protección de la infancia guanajuatense, el Congreso del Estado aprobó dar autonomía plena a la Procuraduría Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, que entre otras funciones tiene la responsabilidad de tratar casos relacionados con adopciones. La coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección queda a cargo de una Secretaría Ejecutiva que garantiza un funcionamiento eficaz. Se integra un cuerpo especializado de seguridad con experiencia en la atención a menores. Un consejo directivo que se encargue de vigilar el uso correcto de los recursos de la institución. Así como un consejo consultivo integrado por 5 ciudadanos con experiencia en salud pública, atención a personas vulnerables y respeto a los derechos humanos. En Guanajuato, nuestro presente y futuro son lo más importante. Por eso, fortalecemos y ampliamos la protección a nuestras niñas, niños y adolescentes. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo. La Secretaría de Seguridad Pública, como parte de una conexión y coordinación en conjunto con Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, ha creado el Protocolo de Actuación Municipal para el traslado y recepción de pacientes en helicóptero. Los primeros respondientes, Policía y Tránsito, comunicarán a los cuerpos de emergencia la situación de la contingencia para así activar al halcón y, por consecuente, al protocolo. Dicho protocolo tiene como objetivo crear una comunicación directa con cualquier institución o servicio médico de la región, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía que requiera traslados de urgencia para salvaguardar su vida. Gracias al actuar multidisciplinario y de interdependencias, logramos un servicio de calidad y eficacia para nuestra ciudad. Comprometidos a salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la ciudadanía, trabajamos transversalmente para lograr un León cada vez mejor. La ruta 96 que nos lleva directo al Hospital Regional León. Acompáñenme. Y desde aquí les cuento que ya se llevó a cabo la graduación de la generación 2021 de la Academia Metropolitana de León. Con esto ya son 101 elementos los que se suman a formar parte de las filas de la corporación. Después de 6 meses de formación, 101 elementos se unen a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Esto con la finalidad de fortalecer los trabajos de construcción de la paz duradera en el municipio. Ya nos encontramos en las instalaciones del nuevo Hospital General de León. Un hospital de vanguardia, de tecnología y moderno que dará atención a todas las familias leonesas, inclusive también a familias de todos los municipios del estado. Acompáñame a conocer. Se inauguró en León el Museo Inflable Itinerante, que tiene como objetivo acercar la historia del patrimonio cultural del municipio a los ciudadanos de la periferia, de una forma más sencilla y lúdica. A este nuevo hospital, que alberga a más de 1.500 empleados, se puede llegar en la Ruta Express 04, la cual extiende su recorrido hasta las instalaciones de esta nueva sede, que tiene la capacidad de ofrecer 421 consultas diarias. La Ruta A96 mejora también la frecuencia de su servicio para dar más y mejores opciones de transporte para los ciudadanos. Una de las cosas más innovadoras y generosas que ofrece el Hospital General León es que cuenta con un albergue, el cual ayuda y complementa la estancia de los familiares de los pacientes. Son instalaciones de primer nivel. Casi duplicamos el doble de las camas para atención de nuestros pacientes, contando con la tecnología más innovadora para la atención de las principales enfermedades de nuestra población. Ya lo saben, seguimos trabajando por un León cada vez mejor. Nos vemos en la próxima edición de InfoLeón.